su venia, presidenta. Adelante. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Arthur Schopenhauer. La conmemoración del Día Mundial de la Salud, el próximo 7 de abril, es una oportunidad para destacar la preocupación de la salud pública en el mundo. Por ello, hablar del estado en el que se encuentra el sistema de salud en México es elemental, así como los retos que enfrenta y la urgencia de que se establezcan políticas serias que le permitan avanzar. El sector salud no ha sido una prioridad del gobierno federal. Este gobierno ha optado por la insuficiencia presupuestal, el desmantelamiento del Seguro Popular, la creación del INSABI dirigido por alguien sin experiencia, sin planeación, sin los recursos financieros, materiales y humanos para hacer frente a la demanda de salud, lo que lo llevó a su extinción, siendo el fracaso de la política de salud de este gobierno. La imposición de la centralización del sistema de salud, ahora en el IMSS, sin los recursos suficientes, está siendo un fracaso. Ya lo dejó claro que el desabasto de medicamentos, a diferencia del gobierno de Jalisco, que ha sabido enfrentar el reto y otorgar salud a los jaliscienses. Y por último, la creación de la megafarmacia, sin medicamentos suficientes y sin la posibilidad de surtir todas las recetas. Ocurrencias y más ocurrencias. Mientras tanto, la población mexicana sufriendo los estragos de conseguir citas médicas, de contar con los medicamentos necesarios y con la imposibilidad de recibir tratamientos como los diseñados contra el cáncer. Sí, así están las cosas. ¿Qué podemos esperar para los mexicanos residentes en el exterior? Este gobierno, si no puede brindar atención a la población en México, lo podrá hacer con nuestros connacionales a través de sus ventanillas de salud. No, no lo ha hecho. Veo mucha indolencia, mucha frivolidad por parte de este gobierno. Primero, la consolidación de un sistema de salud de cobertura universal para todos los mexicanos, incluyendo, por supuesto, a los mexicanos residentes en el exterior. Esto es lo que los mexicanos exigimos. Segundo, políticas públicas que prioricen la prevención y la salud. Y tercero, que se brinde una atención oportuna para alcanzar la salud con tratamientos y medicamentos para lograrlo. Este efeméride nos permite recordar que falta mucho para alcanzar un estado que otorgue lo que es más importante para los mexicanos, la salud. Recordemos que sin presupuesto no hay salud y sin salud no hay nada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.